Hola a todas, a todos. Es una alegría estar hoy acá. Extraño todavía, extraño a la Facu. Les quiero en principio agradecer a Florencia Topper, que está ocupándose de la asistencia técnica, y también a Fede Brolo, que se va a ocupar de coordinar la mesa y las presentaciones. Así que le doy la palabra a Fede. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo va? Todos y todas. Vamos a presentar ahora el libro de Elena. Contamos con la presencia de tres psicoanalistas y tres profesores y profesoras de la casa. Cada uno va a tomar la palabra en el orden que apareció en la invitación y después vamos a tener un momento de conversación. Para eso le vamos a pedir que, llegado el momento, o vayan haciendo las preguntas por el chat y con Flor los vamos a ir leyendo y organizando un poco eso, o si no, también después se silencian y toman la palabra. Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Bueno, primero va a hablar David Lasnik, que es seguramente muchos lo conocen, obviamente en tanto profesor o titular de psicoanálisis Freud, además es profesor también acá en la facultad de clínica psicoanalítica y es profesor en la maestría de psicoanálisis de la UBA. Es director de proyectos UASID y es supervisor de varias residencias clínicas. David, tenés la palabra. Bueno, buenos días, buenas mañanas. En principio, quiero agradecer a la mesa en general, pero particularmente a Elena, en el Lubián, por la invitación para poder participar en este evento tan, tan auspicioso, tan alegre, como ser la presentación de un libro que siempre es bienvenida y particularmente por cuestiones que ahora voy a comentar, es bienvenida la edición del libro de Elena. No voy a hacer un sumario del libro, fundamentalmente porque el sumario ya lo hizo Liliana López, que fue quien escribió el prólogo del libro, y que es un excelente sumario. Reseña adecuadamente las distintas áreas, las distintas partes, las distintas dimensiones que contiene el libro. Así que para orientarse en la lectura del libro lo recomiendo, el prólogo. Sí puedo decir como adelanto que creo que es un excelente libro, que en principio me gustó, que además surge de una lectura exhaustiva, no la llamada lectura diagonal, digamos, ¿no? Leí todo el libro y la verdad es que con mucho gusto, con mucho interés. Como dice Elena, este libro es análogo al inconsciente. Como dice en la página 71, no es que lo agarramos, sino que nos agarra el libro. Tiene una particularidad interesante, ¿no? Poco habitual, y es que incluye textos sobre teoría psicoanalítica,
al mismo tiempo que textos que plantean nuevas interpelaciones, que interrogan y cuestionan las conceptualizaciones freudianas relativas a una serie de nociones, conceptos y desarrollos freudianos, ¿no? Que involucra, más allá de la cuestión teórica específica, que involucra las neurociencias, los feminismos y las nuevas técnicas reproductivas. Es una cuestión que apunta a entrelazar los conceptos de la teoría psicoanalítica con lo que Elena ubica como un nuevo escenario en el que surgen nuevos problemas, así como también nueva forma de padecimiento y, por lo tanto, distintos cuestionamientos, que interrogan el alcance y la vigencia de los operadores conceptuales de la teoría freudiana y, por ende, de la concepción de la comunidad articulada a ella, como señala en la página 22. Cuando se trata de problemáticas y abordajes tan dispersos, no es sencillo trazar un hilo conductor. Pero podemos partir de una afirmación de Elena cuando señala que para responder una pregunta es necesario abordar otros interrogantes. Tomaré entonces del libro de Elena el abordaje de un interrogante que permite responder varias preguntas provenientes de diversos campos. Se trata del estatuto del saber y de sus vicisitudes. Ya inicialmente, lo encontramos en la página 35, remarca que el punto de ruptura que no solo subvierte y cuestiona todo el acervo de conocimientos con los que la psicología de la época se manejaba, sino que también supone una nueva concepción del sujeto y del saber, que inaugura un nuevo campo del saber. Tenemos una primera referencia, una referencia freudiana, o respecto de Freud, que es una primera referencia de Elena al estatuto del saber involucrado, en este caso, en el surgimiento del psicoanálisis. Pero rápidamente nos indica que esto no ha quedado simplemente en esta enunciación en Freud, sino que se apoya para ello en una referencia de Freud de 1915, en la que alude a que lo que ejerce consecuencias en la vida de las personas es un saber que el sujeto, no sabiendo que lo sabe, cree olvidarlo. Es un anticipo de lo que Lacan nombrará como un saber no sabido. Pero incursiona en otras áreas donde está involucrado el saber, adentrándose en los árboles entretejidos de la pulsión, ubica esta más allá del cuerpo, situando como Freud le otorga un lugar relevante a la investigación sexual y las teorías sexuales propias de ese periodo, ya que atestiguan que el niño, dice Elena, no cuenta de entrada con un saber acerca de la diferencia de los sexos. Es más, esta cuestión determina que el encuentro con la propia sexualidad devenga traumático. Y no es sino porque ese encuentro, unido a la falta de un saber natural que oriente al ser humano en el camino de la sexualidad, siempre es a destiempo. Es más, si la erogenización del cuerpo del niño
es fundante, como señala Elena, para la constitución del psiquismo, lo es traumáticamente. Es en tanto desencadena sensaciones en el niño sin que él disponga aún de representaciones que le permitan simbolizarlas. Se trata de ese no saber constitutivo propio de la sexualidad humana. Bien. Con el mismo rigor aborda las nuevas interpelaciones que nos interrogan e interpelan desde variados campos, como ser las neurociencias, los feminismos y las nuevas técnicas reproductivas. Pero siempre con una convicción, como nos señala en la página 63, que es transmitir con rigurosidad, pero también con claridad los supuestos en los que se asienta la teoría psicoanalítica, es sin duda una tarea que concierne de manera ineludible al quehacer psicoanalítico. Efectivamente, no vamos a encontrar en el texto de Elena o en los textos de Elena afirmaciones dogmáticas ni tampoco supuestos ideológicos carentes de fundamentos teóricos. Es desde la teoría psicoanalítica como modelo de lectura que sitúa que la misma no es ajena a las marcas discursivas propias de determinados contextos sociohistóricos. Es desde ahí que propone alojar la complejidad de las variables que inciden en la constitución del sujeto y en las modalidades subjetivas. Eso en cuanto a las neurociencias. En lo que respecta a la cuestión de los feminismos, problema arduo, si los hay, particularmente para el diálogo entre el psicoanálisis y otros campos del saber, hace una puntuación precisa de un texto freudiano bastante poco trabajado para mi gusto, que es el texto La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Es en este texto que ubica cómo Freud hace una lectura del síntoma que contempla la participación de las marcas que imprime el discurso de una época. Por ejemplo, en la página 78. Señala que la caída y puesta en cuestión de los supuestos inherentes al sistema patriarcal introduce otras perspectivas desde las cuales mirar el mundo. Y por ende, nos llevan a repensar cómo conceptualizamos la subjetividad y los modos actuales de lazo con el semejante. Pero a la vez, retomando los postulados freudianos sobre la pulsión, no solo pone en cuestión la moral sexual de su época, Freud, sino también una concepción de la sexualidad heterosexual y normativa al servicio de la reproducción. Es esto lo que pone en cuestión Freud, como señala en distintos momentos de su libro Elena. Es decir, Freud de entrada pone en cuestión que una concepción de la sexualidad propia de la época que fuera heterosexual y normativa al servicio de la reproducción. Así, esto lo podemos ubicar en la página 83, así Elena remarca que los modos del padecimiento y por ende la práctica analítica no son ajenos a las marcas de la época. Y efectivamente no es el feminismo lo traumático para el psicoanálisis. Lo traumático es inherente
a las entrañas mismas del psicoanálisis. Es el encuentro con la propia sexualidad, que esta es siempre traumática. ¿Por qué? Porque se encuentra siempre a destiempo, como nos dice Elena, y se produce en momentos tempranos en los que el niño no dispone aún de un saber, hemos vuelto al saber, que el niño no dispone aún de un saber que lo oriente y le permita abordar la diferencia de los sexos y las sensaciones erógenas que se manifiestan en su cuerpo. Pero claro, Freud es a la vez hijo y habitante del sistema patriarcal, nos dice Elena. Y esto torna harto complejo alojar la complejidad de las variables que inciden en la constitución del sujeto. Así, Elena enfatiza que uno de los desafíos que nos compete a los psicoanalistas es evitar caer en augurar un futuro apocalíptico y, por lo tanto, no aferrarnos a mantener estáticas los operadores conceptuales como si se tratasen de verdades últimas con valor de dogma religioso. De este modo, parafraseando con Elena a Lacan, es que es, y esta me parece que es una referencia muy aguda, esta referencia a Lacan, se podrá lograr de este modo una transmisión de un deseo que no sea anónimo. Bueno, esto es suficiente, al menos por el momento. Gracias, David. Gracias, David. Gracias. Ah, perdón, me olvidé de comentar una cosa. No sé si se dieron cuenta, lo he leído exhaustivamente y aliento fervientemente la lectura, que se lea el libro de Elena. ¿Sí? Creo que no tiene muchas perlitas y que vale la pena y se lee con mucho gusto, mucho agrado. Gracias. Gracias, David. Ahora va a tomar la palabra Clara Zareto. Ella es también psicoanalista, profesora consulta, directora de proyecto UACIT, es profesora en diversas maestrías, es profesora en la maestría de psicoanálisis de la UBA y en la Universidad de la Aconcagua. También es profesora de estética y teoría del arte en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata. Clara. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo a Elena el haberme, digamos, dado este espacio para presentar su producción, su libro. En realidad, bueno, para mí la aparición de un nuevo libro es muchas veces una fiesta, ¿no? Y en este caso en especial, porque el libro sintetiza parte de la trayectoria de la escribió, sus preguntas, sus intereses, su ética, y este es el caso del libro que presentamos. Su autora, Elena Lubián. ¿Qué puedo decir de Elena? Que es psicoanalista, que es docente, que es investigadora, y lo puedo decir en ese orden, ¿sí? Y además, y lo más importante en mi caso, muy buena amiga, excelente interlocutora, interlocución que comenzó en la Sociedad Porteña de Psicoanálisis, lugar en el que, tal como lo señala él en sus agradecimientos finales, hemos compartido el proyecto de una manera de transitar
la práctica analítica. Hoy seguimos compartiendo intereses y actividades en conjunto. Presentada la autora, me referiré al libro Freud y la época, una introducción a la teoría freudiana, controversias actuales. Me sumo a la afirmación de Liliana López, que hace en una de las partes del prólogo, en la cual dice, quizás este resulte no solamente un libro sobre psicoanálisis, sino un libro sobre ética, esa que proviene de integrar lo sabido para hacer lugar a lo no sabido, para hacer entonces lugar a lo que no se puede saber y al resguardo de la falta. Y así deviene un libro que hace falta. En relación con su título, Freud y la época, una introducción a la teoría freudiana, controversias actuales, subrayo especialmente el término introducción, o la acción de introducir lo que supone, en el sentido que quiero destacar, permitir el acceso a un lugar. Es en esta dirección que la autora afirma qué es lo que implica introducir los conceptos fundamentales a la teoría freudiana a quienes no tienen formación previa en la teoría. Nos dice, esa introducción, sin apartarse de la rigurosidad conceptual, necesita a la vez generar una primera intuición, incluso diría un imaginario, que inevitablemente conlleva inexactitudes, pero es parte del soporte que requiere el acercamiento a un nuevo campo problemático. Yo agrego, en palabras de Freud, en la introducción de los sueños, la necesidad de construir andamios, pero luego no confundirlos con el edificio. Aclara además, Elena, que en el caso de la introducción a la teoría freudiana, supone además de precisar sus conceptos, la pregunta del por qué hoy la práctica analítica sigue vigente. El texto de Elena presenta a la teoría freudiana como un modelo conceptual desde el cual se leen distintas formas de padecimientos psíquicos. Sitúa muy claramente lo que supone un modelo conceptual en toda teoría, científica o no. Me detengo brevemente en esta proposición, esta que es la teoría freudiana, es un modelo conceptual. Tanto las lecturas como las que, digamos, como las investigaciones que realizamos están siempre mediadas por modelos interpretativos que no necesariamente se agotan en los marcos teóricos o conceptuales formulados. Por ejemplo, existen diversas lecturas de los mismos textos de Freud o de Lacan o de otros psicoanalistas. Esto vale igualmente para otros campos teóricos. En su materialidad, el texto es el mismo, pero su lectura o interpretación es diferente. La diferencia encuentra su justificación en que estos textos han sido leídos e interpretados a la luz de modelos distintos. Estos, muchas veces, son hasta desconocidos por los propios lectores. En términos de Charles Sanders Peirce, corresponden a lecturas tenaces o naturalizadas. En la definición del psicoanálisis como un modelo conceptual, creo que allí hay una clave para pensar las críticas actuales al psicoanálisis, sobre todo desde aquellas corrientes sí que hoy ponen foco en lo que llaman psicología científica y aluden con esto a los aspectos de validación bajo la bandera de la evidencia empírica, cuestión que muchas veces es definida de manera muy ingenua. Omiten que la ciencia, las teorías, no hablan de objetos, no hablan de cosas o de sujetos o de la llamada realidad, sino que hablan de las formas en que estos son modelizados.
desde concepciones binarias de la construcción de teorías o de conocimientos, solo existen dos términos, teoría y hechos. Freud, en Introducción del Narcisismo y en muchos otros textos, se posiciona desde una concepción ternaria de su construcción teórica. El psicoanálisis, dice, no surge de la especulación, tampoco solo es experiencia, es lectura de la experiencia. Elena Lubián sitúa claramente la posición de Freud en relación con las concepciones de ciencia de la época. Nos muestra cómo Freud problematiza las creencias subyacentes en el positivismo y, sin embargo, no renuncia a ubicar al psicoanálisis en el espacio de la ciencia. El concepto de observación adquiere entonces un nuevo sentido. Ya no es aquello que se ofrece a la visión, sino aquello que se hace oír a través de los síntomas. Me evocó un párrafo de un texto de Gerald Holton, un historiador de la ciencia. Holton es todavía, digamos, es contemporáneo, creo que está, que vive, pero está cerca de los 100 años, donde dice, sobre todo este párrafo lo tomo porque me llamó la atención que en un texto de historia de la ciencia un capítulo esté dedicado a Freud, ¿no? Entonces, subrayo algo que allí él dice, ¿no? El ensayo, y digamos el capítulo, se llama El lugar de la ciencia en nuestra cultura en el fin de la era moderna. Relata allí que en 1929, el mismo año en que se publicó el optimista manifiesto del Círculo de Viena, Sigmund Freud escribió y dio a conocer en esta misma ciudad un libro producto de sus años de madurez en el que ofrecía su respuesta sombría y pesimista a idénticas cuestiones. Para el fundador del psicoanálisis, la función de la ciencia en nuestra cultura había sido una preocupación constante, y en 1911 aún había sido lo suficientemente optimista como para afirmar la proclama de la Sociedad de Filosofía Positivista. Pero en aquel libro de finales de 1929, El malestar de la cultura, Freud encontraba que la ciencia, aunque contaba entre las manifestaciones más visibles de la civilización, era como mucho una influencia benigna en una lucha titánica de la cual dependía el destino de toda nuestra cultura. Las referencias a la posición de Freud en relación con la ciencia de su época le permite a Elena introducir los conceptos fundamentales del psicoanálisis anudados al concepto de transferencia y, tal como lo expresa, situar los lineamientos lógicos por los que transita la práctica analítica. El libro va más allá, lo anuncia en su título, Controversias actuales. Esa parte del título nos conduce a la pregunta por la vigencia del psicoanálisis y cómo hoy responde o problematiza a cuestiones que la cultura interroga. Es con esta dirección que Elena nos muestra efectos psicoanalíticos en sus conversaciones en tránsito y su apertura frente a los desarrollos de otras disciplinas, específicamente las neurociencias. No posicionarnos, dice, como los inquisidores frente a la ciencia moderna, y también aprovechar también esto para rectificar los prejuicios que se han instalado en la cultura en relación con el psicoanálisis. Nos convoca a transmitir con claridad y rigurosidad la teoría y la práctica analítica. De igual manera, se posiciona cuando dialoga con las teorías de género y aclara malos entendidos en relación con la concepción freudiana de la sexualidad. Cabe destacar, entre otras cosas, el interés de Elena por sus lectores, alumnos del CBC, alumnos iniciáticos
en relación con el psicoanálisis. Les ofrece, a través de una escritura clara y amena, un texto que se convierte en un instrumento de transmisión y problematización y que va más allá del nivel de formación en el campo psicoanalítico. Por último, quiero referirme al espacio que Elena da en su texto a los agradecimientos. Me llamó la atención lo extenso de ese espacio, ¿no? Familiares, amigos, colegas, analizantes, alumnos configuran este espacio. Desde mi lugar de lectora, quiero agradecerte a vos, Elena, por la frescura y la convicción de tu transmisión. Nada más. Gracias, Clara. Gracias, Clara. Ahora va a tomar la palabra Tomasa San Miguel. Ella es también psicoanalista. Es integrante de la revista Huellas, Psicoanálisis y Territorio, adjunta de la Cátedra de Psicopatología, a cargo de Fabián Schechmann, JTP, de Clínica de la Urgencia, cuya titular es Inés Otelo, y además es docente y supervisora en hospitales públicos. Tomasa, tenés la palabra. Gracias, Fede. Bueno, buen día. Agradecer la invitación a presentar este libro, a compartir la mesa con David y con Clara, y aprovechar para retomar lo que decía Fede, ¿no? Profesores de la casa, esta casa a la que estamos extrañando, y sin embargo algo del espíritu de lo que es nuestra casa se transmite a través de una pantalla. Es impresionante. Porque Clara hablaba de la docencia, ¿no? Bueno, me parece que eso es un rasgo muy importante a tener en cuenta, y qué posición implica la docencia. En ese sentido, cuando yo leí el libro de Elena, así se llama lo que les voy a leer hoy, el libro de Elena, me hizo, también por el momento en que lo leí, habrá sido abril o mayo, no sé, cuando empezaba la cuarentena, la pandemia, me hizo acordar a una frase de Cortázar que dice así, se las voy a leer: probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Este que escribí tiene dos puntos. Uno es de Elena y el otro es del libro. Antes de que este libro sea libro, Elena nos mostró las pinturas elegidas para su tapa. Eso fue una semana antes de la cuarentena, una semana antes de que la pandemia llegue y modifique la forma de nuestro lazo. Estuvimos en su casa, un grupo de colegas y amigas, entre exquisitas empanadas hechas por la anfitriona, vinos, postres y charlas. Dispuestas a la conversación, eso significa versar sobre algo, dar unas vueltas, con otros. Elena tiene el talento de armar encuentros, de compartir. Tiene la capacidad de escuchar y conversar. Tiene familiaridad, confianza, sorpresa, risa. Por eso su invitación a reseñar su libro me emocionó, halagó y divirtió. Pensé, salió el libro de Elena y la alegría acompañó a una especie de pensamiento, esto de ser pensados, que decía, qué bueno, un libro honesto, ¿no? El libro de Elena es una garantía de honestidad. Elena es buena madera, pregunta con sincero interés, fresca curiosidad y se aleja elegantemente de cualquier impostura. Igual posición en los encuentros que compartimos en el grupo sobre Spinoza. Elena se interesa, le interesa, allí también supimos de este libro que hoy aparece iluminando días difíciles. Por eso lo de la esperanza.
Elena demuestra en su escritura amor a Freud, al psicoanálisis, al inconsciente, a la diferencia. Elena, como este libro bien dice en su prólogo, ama sacudir ideas. Lo extraordinario, lo notable, es que Elena empieza por sacudir sus propias ideas. Y digo todo esto de Elena porque así lo pienso, lo siento, lo creo, pero además porque me parecen condiciones esenciales para la docencia, ¿no? En realidad, si enseñamos algo es porque transmitimos una posición. Del libro. El libro de Elena, lo que venimos llamando el libro de Elena, no es el título de este libro. El título de este libro es Freud y la época, una introducción a la teoría freudiana, controversias actuales. El libro tiene la audacia de presentarse ágil, grácil, ligero. Solo así el psicoanálisis se transmite, me parece a mí. Es en ese efecto que enseña a quien lo lee. Es un libro sobre Freud y su obra. Freud analista, investigador, escritor. Freud como intervención en una época, como efecto de una época. Con la rigurosidad de un saber grácil, Elena escribe sobre la teoría freudiana para explicar dos cuestiones cruciales, psiquismo y padecimiento anímico con su consecuente cura. El libro muestra el andamiaje del invento freudiano y también pesca el deseo de Freud y, como afirmaba en el historial de Juanito, la práctica reverdece la teoría. Su libro lee la íntima relación entre teoría y praxis y desde una posición política explicitada escribe sobre los efectos de un discurso que interviene fuertemente el siglo XX. Afirma que Freud, de formación positivista, inventa algo que se ocupa de lo que la ciencia deja de lado. Esto implica no solo un nuevo modo de abordar los síntomas, sino también una concepción de la subjetividad. Freud no cuestiona el método positivista, sin embargo, su concepción de sujeto y cultura se diferencian radicalmente de la ideología asociada a ella. Se aleja de la idea de progreso, pero no es una posición pesimista, y eso que su obra, la de Freud, atraviesa la Primera Guerra y se apaga en el inicio de la Segunda. Ni pesimista ni optimista. Alcanza con que la obra de Freud, como afirma la autora de este libro, tenga la impronta de una invención. El hombre no es el amo de lo que dice y piensa. Hay inconsciente, hay pulsión, y eso agujerea cuerpo y pensamiento. Elena Lubián subraya y enlaza lo que consideramos los pilares del psicoanálisis: inconsciente, sexualidad, palabra. Y se desliza una preciosa definición, que David también tomaba. Hay un pensamiento sin un pensador que se reconozca como tal. Un saber que el sujeto, no sabiendo que lo sabe, y en esto Elena cita Freud, no sabiendo que lo sabe, cree ignorarlo. Desde esa posición que no elude, ni evita, ni enmascara ninguno de los impases de la obra de Freud, Elena responde a cuestiones de la época que como analistas nos interpelan. Fertilización asistida, neurociencia, feminismo. El libro testimonia sobre los efectos alegres, en el sentido espinociano, que tiene para la autora la interpelación. De golpe, dice Elena algo así, de golpe somos interpelados por machistas, patriarcales, heteronormativos, reaccionarios con los cambios sociales. Elena escucha la interpelación, la recibe, la escudriña, y arma una escritura que no intenta hacer respuesta, ni tampoco desarmar los argumentos ni rebatirlos uno a uno. No se siente amenazada. Se siente invitada a releer y revisar con amorosa inteligencia. Es que el psicoanálisis siempre encontrará resistencias, como decía Freud, posiblemente. Entonces, frente a este panorama, el libro realiza dos operaciones fundamentales: contextualizar la obra de Freud, por un lado, y por otro, afirmar que no existe un psicoanálisis. Elena dice, cito, la distancia entre la posición del analista y el modo de ocupar ese lugar no debe ser olvidada. Y toma una posición política, ética,
diciendo, cito de nuevo, desconocer el peso de la época o suponernos inmunes a los modos de pensar la subjetividad propios de nuestra contemporaneidad constituye, en el mejor de los casos, un rasgo de ingenuidad, el sostenimiento de una utopía o una marca de soberbia, todas afecciones que no se llevan bien con la experiencia de lo imposible que se espera en relación a la ética del psicoanálisis. Lo extraordinario es que la autora, como psicoanalista, no resiste ella a otros discursos. Hace de esa interpelación apertura, y ahí la encuentro analista. Responde sin responder si sí o si no, lo cual sería un sin salida. Responde en la lectura que hace de esta interpelación. Da unas vueltas en una danza que no intenta tener razón, sino desear ajustar mejor los bucles, el no saber leer una época, un contexto, que es el de Freud, pero también es el nuestro. Los avances de la ciencia, la ampliación de derechos, los cuerpos intervenidos, el neoliberalismo impúdico, los discursos que corren el riesgo de convertirse en únicos. Se nota ahí el gusto de Elena por la escucha, el amor por el saber, el amor por el psicoanálisis y el respeto a Freud, que lo que menos necesita es religiosidad obstinada. Encuentro allí también los efectos de un análisis. Vital rigurosidad, tolerancia por la diferencia, apertura del que sabe que un saber no es todo. A este libro le interesa más la clínica, la praxis, el padecimiento humano y la respuesta terapéutica que sostener una teoría. Ese gusto de Elena por la conversación, ya voy terminando, se plasma en este libro, para mí, en su encuentro con un taxista, interesado por la divulgación de las neurociencias. Es a partir de un comentario sobre la singularidad de los sueños y la implicación allí, el taxista deviene soñante y la pasajera analista. Hay incluso interpretación. Dice Lacan que nuestro medio, como analistas, es la palabra y que la transferencia es un resultado, en el seminario 21. Se constatan entonces para mí en ese encuentro los efectos del deseo del analista en su acto, más allá de la transferencia. La autora afirma que para no ser la Inquisición frente a descubrimientos de la ciencia, conviene estudiar y superar falsas disyunciones que distorsionan y simplifican las problemáticas en juego. Interrogar y no impugnar. Es desde su enunciación que las definiciones cobran vida. Incluso preguntas constantes, permanentes, que se hacen de nuevo, que nos volvemos a hacer cada vez y en cada vuelta. ¿Qué es el psicoanálisis? En el escrito se enuncia. Es una praxis que aborda un sufrimiento a través de la palabra. Para eso es necesario haber situado al sujeto del inconsciente, ese que Elena trabaja más como agarrado que como algo que agarra. Desde allí, las palabras que toman cuerpo y la verdad divide al sujeto y lo toma por sorpresa. Por eso el dispositivo creado por Freud es una ocasión fecunda para que ese efecto se produzca. Ocasión donde el sujeto existe. Hay muerte, hay sexualidad. En esos agujeros, sin embargo, algo de la libertad, un margen de libertad, es posible. A mí también me llamaron mucho la atención los agradecimientos. Y con esto termino y agradezco. En los agradecimientos que Elena hace, están los rasgos que nosotros, como lectores, le agradecemos a su libro. Ella dice, participar de lo plural, tomar senderos laterales a la carretera oficial y transmitir otros modos de sabiduría. Gracias, Elena, por tu libro y tantas otras cosas. Gracias, Tommy, me hiciste emocionar. Todos, les agradezco a todos y a todas
Es muy lindo, es muy emocionante escuchar los ecos de lo escrito en la lectura de ustedes. Creo que cada uno tomó partes importantes que para mí reflejan distintas aristas, distintas dimensiones del libro. Bueno, en principio quiero agradecer a los que están hoy aquí en la mesa y a todos los que nos están acompañando en la presentación. Bueno, de nuevo a Martín Echever, a la gente de asistencia técnica de la facultad, a Flor Topper, a Fede de nuevo, a Fede que es un impulsor grande de este libro, tuvo la idea y me ayudó en todas las distintas etapas hasta el final. A Lili López por el prólogo. Bueno, de nuevo a David por tantos años de amistad y de trabajo compartido. Bueno, a Clara de tantos años de La Porteña, y a Tommy, una amistad nueva, un encuentro nuevo junto con todo el grupo que le pusimos Tilcara, en el que está, bueno, Agustina Saudidet, a quien también le agradezco muchas referencias en relación a la antropología, a Nati Poblet, a Carly. Bueno, fue un viaje que Agustina pensó en relación a un encuentro con Ritas de Gato. El encuentro no se dio, pero nosotras pasamos unas muy lindas vacaciones que fueron como un impulso más para concretar el libro. Supongo que no hay mucho tiempo, así que quiero marcar solamente un par de cositas. Bueno, como decían las chicas, los agradecimientos son extensos, no los voy a repetir ahora. Lo que quiero contarles es que el libro se terminó de imprimir en los primeros días de marzo, pero quedó atrapado en la imprenta por la cuarentena. Y para mí fue como fuerte, porque en esos días me venía a la cabeza un párrafo con el cual abro los comentarios preliminares a la introducción a la teoría freudiana, donde lo que sitúo es cómo en un breve y vertiginoso lapso de tiempo se modificaron las coordenadas que trazan el horizonte de la época entre la teoría freudiana y nuestro aquí y ahora. Unos días después de escribir esto, esos cambios sustanciales a los que yo me refería respecto de las condiciones de vida de la especie dieron un vuelco inesperado y mucho más intenso. Diría que para mí es como central respecto del libro ubicar esto que situaba Clara al psicoanálisis como un modelo conceptual, como un modelo de lectura, y en ese sentido, por supuesto, un modelo que no es ajeno a las marcas discursivas y no discursivas propias de determinado contexto sociohistórico. En ese sentido me parece que Foucault es para mí crucial para poder pensar algunas cuestiones, y en ese sentido subrayaría dos términos, diría hoy y ayer. Me parece que el libro de alguna manera intenta dar cuenta de eso, de la tensión entre el hoy y el ayer, y ese diría que es, esa perspectiva histórica es la que para mí permite pensar, resituar distintas cuestiones y abordar las interlocuciones, las interpelaciones dirigidas al psicoanálisis desde otra perspectiva. A mi modo de ver, tener en cuenta esta perspectiva creo que posibilita de otra, abrir el diálogo de otra manera. Le agradezco a Tomás también la mención al párrafo que está en la contratapa en relación a ubicar la importancia de no olvidar la distancia inevitable entre la posición del analista y el modo de ocupar ese lugar, y cómo el modo de ocupar ese lugar inevitablemente está marcado, está atravesado por las marcas de una época.
quiero también tomar una cuestión. El libro se abre con un epígrafe de Agamben, que el reencuentro con esa cita se la debo a Manuel Murillo, en un librito de él que me gustó mucho, que es La Época, y también hay otro epígrafe, que es un verso de un libro de Nicolás Alberte, que es un escritor y poeta uruguayo, perteneciente a la familia, además. El verso dice, en nombre de qué dioses caen las hojas, y forma parte de un libro que fue hace poco publicado, se llama El Área de Broca, donde Nicolás, a mi modo de ver, apresa en las redes de la escritura poética, de una manera cruda y rigurosa, las coordenadas que delimitan nuestra contemporaneidad. Cuando salió el libro de Nicolás, que no lo tengo en mano, pero ya lo voy a tener, en la contratapa, un poeta uruguayo que vive en México y se llama Eduardo Milán, hablando de la escritura de Nicolás, dice algo sobre cómo piensa un concepto que en este momento nos atraviesa mucho a todos, que es el de la deconstrucción, el de construir. Y me gustó mucho y lo dice de una manera poética, dice, deconstruir no es solo desmantelar el picnic lingüístico, es también elegir diferenciar lo hundido que late vivo abajo. Me gustó mucho esto y me parece que representa esta frase algo de lo que intenté transmitir respecto de mi mirada sobre las cuestiones actuales que interpelan al psicoanálisis. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos, a todas. No puedo no mandar un beso a Tommy y a Lauri. Bueno, y a toda la gente querida. Podemos aplaudir. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, nada, se desilencia y habla. Parece que hay que desilenciar los micrófonos, ¿eh? Nosotros desde la parte técnica, digo. A ver. Ahí está. Sí, acá. Este. Buenísimo. Bueno, Fede, soy Agustina Zauvidet, acá, del otro lado. ¿Se escucha bien la voz o más o menos? Se escucha perfecto. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, yo quisiera hablar un cachitín del libro, agradecer la escritura en términos políticos. En principio porque más allá de cierto contenido que alcanza para, al parecer, para defenestrar la obra de un autor como Freud, ¿no? Que muchas veces a partir de una frase se hacen presentaciones defenestrando su posición misógina, me parece que lo más interesante es que Elena logra rescatar muy bien las hebras que permiten ver la posición de Freud. No solo en relación al psicoanálisis, sino en relación a la vida. Y me llenó de sorpresa y también muchísima alegría, como lo que vienen diciendo todos, esta posibilidad de reencuentro con un psicoanálisis que no es del siglo XIX, sino que en relación a este presente tan difícil, tan lleno de binarismos y también de crueldades y de mucha violencia, aparece una voz muy calma de Elena, agarra un Freud que parece que, bueno, calmemos las aguas y pensemos por encima de cierta irracionalidad basada en el resentimiento. Y a mí eso me parece muy lindo en eso que decía Tomás, a la esperanza. Sin dudas, la tinta de Elena tiende hacia ese lugar de la esperanza, como quizás una utopía, no lo pienso como lo decía Galeano, ¿no? Es la utopía como eso que siempre se corre, ¿no? Ese horizonte que se va corriendo. Y me parece que Elena ha dado unos buenos pasos para acercarnos a eso que parece tan difícil poder lograr y que tiene que ver con poder escucharse con más respeto y más amor a un autor que ha hecho mucho por la humanidad.
Eso solo quería decir. Ellen, tu libro me encanta, lo hemos hablado muchas veces o algunas, y me emociona mucho como amiga tuya ver que tu tinta está dando vueltas por el mundo. Muchas gracias, Agus. Gracias. Yo quería decir que no solo me encantó el libro, sino que realmente disfruté muchísimo la presentación. Sí, la verdad que les agradezco a todos los que presentaron. Hola, Ellen. Porque me encantó, la disfruté mucho, mucho, mucho. Así que gracias, sí, a todos los que la presentaron. Eso. Federico, no sé si puedo hablar. Por supuesto, Hilda. Mi nombre es Hilda Carlen, yo soy directora de la maestría en psicoanálisis de la Universidad de Aconcagua. El libro no lo he leído, he estado en la presentación y me ha gustado muchísimo los aportes que han hecho a los que vamos a leer el libro. Primero, felicitarte, Elena, realmente todo lo que se ha hablado sobre el libro, me parece que es un libro necesario desde el lado de aquellos que estamos en la transmisión del psicoanálisis. Yo diría que no solo es necesario porque, por las controversias o por todas las problemáticas que estamos escuchando y con las deformaciones que a veces, como recién dijeron, con una frase se interpela el psicoanálisis sin fundamentarlo, sino que además me parece que es una pregunta que estamos escuchando desde el grado. Me parece que es muy interesante pensarlo. Yo estoy en la Universidad de Aconcagua, también en el grado, en la Facultad de Psicología, y los alumnos de segundo año de la facultad se hacen preguntas muy interesantes. Han tenido psicoanálisis 1 en primer año, y ya en segundo empiezan a hacer preguntas muy interesantes sobre estas controversias. Entonces yo creo que esta tensión que aparece en la época entre el psicoanálisis y las problemáticas actuales, me parece que necesitaba, por eso digo un libro necesario, necesitaba que alguien como Elena, con su rigurosidad y su formación, transmitiera estas controversias y abriera caminos para pensarlas desde distintos lugares. Y no cerrándonos a sostener, me parece muy interesante lo que escuché, al psicoanálisis como una verdad absoluta, como una religión, y no posibilitando abrir caminos para relacionar las problemáticas de la época con lo que sabemos y practicamos del psicoanálisis. Así que quiero felicitarlo a los presentadores, y a vos, Elena, agradecerte muchísimo, porque es un libro que, bueno, en realidad lo vamos a utilizar mucho en Mendoza, en la facultad y en la maestría en psicoanálisis. Muchas gracias a todos. Gracias, Hilda. Bueno, te agradezco tus palabras porque me llevan a agregar algo, que con la emoción me olvidé de muchas cosas que quería decir, pero bueno, es así. Que a mí me parece muy importante que la introducción a la teoría freudiana, digo, ya sea con los alumnos que se inician en el CBC, pero también en nuestra materia psicoanálisis, me parece que es crucial que transmitamos por qué aún hoy está vigente la praxis analítica. Y creo que esto es algo que debe formar parte de la presentación, porque para mí es muy grato lo que luego vuelve, ¿no? Cuando nosotros mencionamos cuáles son las interpelaciones actuales, cuando mencionamos cuáles pueden ser los puntos de cuestionamiento, cuando dejamos abierto el campo para esa interlocución, la verdad es que la respuesta de las alumnas y de los alumnos es maravillosa. Me parece que poder justamente tomar esas interpelaciones y poner en juego las marcas de la época, y poner en juego, insisto, la perspectiva histórica, y poner en juego aquello del descubrimiento freudiano que aún hoy se mantiene respecto de una apuesta por el deseo, me parece que en general lo que genera es una corriente, diría así, de buena onda con los estudiantes, y eso retorna, y para mí es una alegría, y por eso para mí es un placer la enseñanza y seguir trabajando con los estudiantes, y ir también aprendiendo de ellos
cada vez, y lo digo realmente. Elena, pregunta Catalina en el chat, sin desestimar, dice, el contenido del escrito, consultar por la elección de la portada del mismo, y además felicitarte por el libro, que pudo concretarse a pesar de la pandemia. ¿Me repetís la primera parte? Hay una pregunta, no entendí la primera parte. Consulta por la elección de la portada. La portada se refiere a lo voy a mostrar, gracias por la intervención, porque no lo estaba mostrando. Al librito, gracias, Catalina. Agradezco esto porque me estaba olvidando de algo importante. La ilustración del libro, tengo que agradecérsela a un pintor argentino, que es Ernesto Pelle, que es además un gran acuarelista con el que yo estudio. Y bueno, los munditos pertenecen a una serie de Ernesto Pelle, que en realidad no son acuarelas, sino que es acrílico. No voy a encontrar ahora rápido el Serie Cósmica, se llama. Y bueno, fue una elección, aparte de que me gustan muchísimo estas ilustraciones, estos dibujos. La idea es esta, ¿no? De los mundos, de los diversos mundos, cada uno con diversas coordenadas que lo determinan. Así que bueno, por eso la ilustración. Gracias. Perfecto. Y ahora quería hablar Nati, Neopoblet. Hola Nati. Hola Ellen, bueno, hola a todos. Bueno, la verdad que hermosa la presentación. La verdad que yo leí el libro hace unos meses cuando salió y más claramente coincido, digamos, con esto que vienen diciendo en relación a que es un libro, digamos, que no cierra, ¿no? Me parece que es un libro que cuestiona y que deja abierto, ¿no? Y me parece que, bueno, esa es una de las funciones, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Me parece que está escrito, es una escritura sumamente fresca, ¿no? La que hace Ellen en el libro, y que me parece que es una escritura que además está atravesada por la propia curiosidad de Ellen, ¿no? Que es sin esta cuestión del saber, digamos, ¿no? Como que no impone ahí un saber. Me parece que eso es lo más rico que tiene el libro. Y obviamente, bueno, donde rescata, ¿no? Estas cuestiones del psicoanálisis que, como decía, bueno, Agus hace un ratito también, que a veces el psicoanálisis termina como, ¿no? Como que se lo termina cuestionando por algunas cuestiones, más que nada hoy en el auge con estas cuestiones de género. Así que me parece que, nada, en ese punto el libro es sumamente valioso, me parece hermoso. Más o menos eso, y bueno, Ellen, agradecida siempre por el encuentro, y bueno, porque nos conocemos hace poquito, pero hermoso el que nos hayamos conocido y que vayamos compartiendo, bueno, algunos momentos. Así que, bueno, no más que eso, ¿eh? Gracias, Nati. Me dicen que en 2 minutitos tenemos que ir cerrando la presentación. Bueno, en este momento extraño totalmente lo presencial, porque me encantaría poder darles un abrazo a muchos de los que están, y de las que están acá. Así que, bueno, espero que pronto podamos, pueda entregar el libro en mano a alguno de ustedes, a los que no lo tienen, y bueno, que podamos brindar y darnos unos besos. Bueno. Preguntan dónde se consigue el libro, Ellen. No decimos eso, estamos tentando a la gente. Se consigue acá, Federico Brolo, se consigue en la librería Norte. Seguro, y si no, creo que también por internet. Pero si se comunican por la Norte, sí, ¿no, Fede? Pongan librería Norte en Google, va a salir en calle Las Heras y ahí después arreglamos la logística. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Beso enorme. Chao, Pauli. Chao, chao, hermosa. Chao. Gracias, Ellen. Beso. Chao, Ellen. Chao, Clara. Chao, Pedro. Saludos a todos. Chao. Muchas gracias. Hermoso todo. Gracias a todos. Muy lindo gracias. A todos. Chao, Ellen. Gracias.
Gracias, felicitaciones gracias. Por la presentación. Gracias. Nos vemos. Hola, Maggie. Mientras voy leyendo a medida que se van yendo. No nos queremos terminar de ir, Ellen. No. Ay, no, viste, tremendo. Sí, no nos queremos ir. Que vamos a. Se pasó, ahora se pasó demasiado de rápido. No. Se me tomamos un Zoom paralelo. Sí. Ahora venía la parte el Zoom café. Algo, claro. El café. El café. Ahora vienen las medialunas. Las medialunas y el café, ¿verdad? El tercer tiempo. Ahora viene el tercer tiempo. Bueno, igual yo quiero decir que colé el mate, así que quedó en algún momento. Bueno, un beso. Después bueno, hablamos. Felicitaciones por la presentación y los comentarios. Muy bueno. Gracias, Maggie. Un beso. No. Hermoso Tomasa, besote. Besos. Chao, Abus. Chao, Claire. Chao. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Chao, Fede. Chao, Fede. Chao, Aida. Chao, Paola. Chao, chao. Gracias, Flor. Chao, chao.